you about, you obviously went to the 352, and I just wanted to get your opinion on what you took into consideration in breaking up Jeff Lorenowitz and Eric Remedy in midfield. They played together the last couple of games, and possibly not bringing in a guy like Miles Robinson to start the game. Sobre la línea de tres, ¿por qué elegiste la línea así y para romper bueno, la pareja de Jeff y Remedy en el campo? ¿Qué fue tu Porque proceso? Entendí que lo más adecuado era poner un volante más con buen pie como Kratz, y para que eso suceda debía retroceder Jeff a la posición de marcador central, o sea, la línea de tres, y correr un poquito a Remedy a jugar ahí como volante central. No, la verdad que eso no... Me pareció que el partido estuvo controlado siempre, así que no tuvimos problema en que Jeff haya salido del medio, que hayamos roto la dupla de volantes. Yeah, mainly because I wanted to have someone in midfield paired with Remedy, who's very, you know, good with the ball and good with his feet. And I didn't think there was any issue moving Jeff back to the defensive line. And I don't think it was really an issue, because tonight I thought the game was very well controlled from our end. And you know, I don't think there was, you know, any reason to think that was a, you know, mistake or to break up that partnership. Recognizing that the team leads the league in points, is it fair to say that it's having trouble seeing out games the past few weeks? Dice que aún, o sea, la liga sigue ahí arriba en la tabla, pero sí es cierto que le cuesta al equipo un poco cerrar los partidos en los últimos momentos. Sí, aparte hemos perdido 7 puntos en los últimos 5 minutos y el descuento. Dallas, New England, 7 puntos. We've lost 7 points this season in the last 5 minutes or so of games. Y Dallas, yo, New England today. Cuando uno habla de cerrar el partido, a veces se cierra porque uno hace el tercer gol, como hoy. Y otras veces se cierra porque tiene el oficio como para que el partido termine y extender los minutos, y que cada full... Lo mismo que hacen los rivales cuando vienen acá. Si durante 45 minutos nosotros, el arquero rival, demora, y nosotros cuando pasamos a ganar en los últimos 15 minutos hacemos todo rápido. Esa falta de oficio a veces hace que el rival pueda aprovechar las pequeñas opciones que hace. Y entonces en esa situación nosotros hemos perdido 7 puntos, que hoy significaría tener 55 puntos, a falta de 10 fechas. Yeah, we could, you know, we could close the game down if we score the third goal. So that's one way to do it, is to score. And then what some other teams do, especially when they come here, is once they're in a good, favorable result for them, they slow the game down. They have the, you know, delays and doing all these things to... En español se dice oficio, no sé cómo se dice. Oficio. Sí. Tener oficio. Una experiencia. Sí. Yeah, so they have the experience. Maturity, maybe, to, no, experience, mejor. Bueno. Experience. So they have the experience, and they know how to slow a game down, and to do those things, and I think, you know, that's part of why we've lost, as he said, 7 points. We could have 55 points right now. They have the experience to do it. Y'all talked about needing to do it. How do you do it? Tú has hablado de hacerlo. Doug pregunta, ¿cómo se hace? Ya lo dije. Un full, tranquilo. Un lateral, tranquilo. Un cambio, tranquilo. Cuando vos hiciste todo por el juego, durante 80 minutos, durante 85 minutos, y durante 70 de esos minutos tuvimos que esperar 30 segundos de cada reposición del arquero rival, y no hubo ninguna consecuencia a eso, es lógico que el que propone y el que quiso ganar el partido, si logra pasar a ganar, en los últimos 10, cuando pasó a ganar,
se tome todos los tiempos que existan, porque si el rival no fue castigado, tampoco, ¿por qué vamos a ser castigados nosotros? Entonces, eso es la diferencia. Por eso para mí no es experiencia. Experiencia, hay gente de mucha experiencia que no tiene oficio. Oficio es otra cosa, es tener los tiempos o tomarse los tiempos cuando uno, el partido lo tiene que terminar. Si van 80 minutos, hay equipos que van 80 minutos y aunque falten 10, vos tenés la sensación de que el partido se terminó. Cosa que hacen la mayoría de los equipos acá en esta liga. Bueno, de esto se trata, de tener el oficio para saber, después de un gran esfuerzo, después de jugar ante un excelente rival, después de dominarlo durante 80 minutos, después de haber hecho 7 situaciones de gol a 2, evidentemente lo que necesitamos es cerrar los partidos y nosotros no lo sabemos cerrar. Tiene que ver con que a lo mejor hace 2 años, 1 año y medio que estamos juntos. Yeah, I already said it by, you know, having a throw-in and then a delay, a sub, a delay, a goal kick, a delay. So that's things that other teams do, and tonight, you know, the other team is doing it and they're not being punished for it. So in the second half, when we're up, you know, after 80 minutes, then we see that they're not being punished for it, then, you know, that's something that we should do. And he says the word he's referring to is, he doesn't want to say experience. Maybe it would be better to say like an understanding to do that at the end of the game, because other teams are doing it. And if you have a favorable result, then, you know, then that's a tactic. And if other teams are going to do it and not get punished, then, you know, that's just the way it is. Jason, on the left. Can you talk, say why you took out Joseph? Was it a knock or just your decision? And also, you know, looking ahead, if he breaks the scoring record and you guys secure a playoff spot that you want, would you consider being more conservative with his playing time looking forward? Bueno, dos preguntas. ¿Por qué sacaste a Joseph primero? Porque me pareció que estaba muy cansado. Lo vi agachado, tocándose un sector donde ya el año pasado estuvo lesionado y entendí que era suficiente para él y por eso hice tal. I thought he was very tired. I saw him hunched over, you know, touching his legs, touching this area where he had an injury last year. So I just thought it was best that he was off the field and he had played enough. Y la segunda pregunta es, si Joseph rompe el récord, and if we finish first, y si el equipo está como arriba de la tabla, si consideras dar un descanso a Joseph. Luego. Descanso. Sí, como si ya no clasificado. Descansa en el December 10. Jared, left, second row. After what happened with Miles in the Dallas game a couple weeks ago, how important was it for you to get him in a situation like this, that's a pressure situation where he has to step up again? Y sobre Miles, y que otra situación con mucha presión, pero tiene que entrar, y si puedes hablar un poco de eso. Los chicos están sentados en el banco porque tienen condiciones y tienen, cuando les toca jugar, tienen que jugar. Ojalá todos podamos elegir los momentos más convenientes para poder entrar. Hay que tener respuesta para todos los momentos. Y hoy era un momento, cuando entró Romario, cuando entró Miles, cuando entró Brandon, era un momento clave del partido. No hay que perder de vista que nosotros jugamos con el último campeón, pero además con la mejor versión del último campeón durante este año, que apareció en el partido anterior con Chicago y hoy venían acá. Entonces, hay que estar listo. Cuando uno está en el banco de suplentes, por ahí uno le pide que tengan espuma como los perros, que larguen espuma cuando le toca entrar. Porque son 5 minutos donde no hay que hacer un gol, hay que defender la diferencia que nosotros tenemos. Y necesitamos tener un poco de espuma acá en la boca, y no tenemos todavía. Says when everyone's on the bench because they're qualified and they're capable to play when their number is called. So it's wishful thinking to say that you could choose the perfect moments for every player to come in, but that's not the case. And tonight, Brandon, Miles, and Romario, they all went in at a very decisive point in the game. And he's comparing, you know, the guys on the bench, what they need to have is they need to be foaming at the mouth like dogs, ready to come into the match and provide that kind of energy.
not just to attack, but to defend, and the effort and everything that goes along with it. And maybe we don't have enough of that. Back to Doug. What did you see in the scrum at the end of the game, and did you talk with the officials about it? Si viste algo que... No, porque justo fui a saludar a Greg y la verdad que me encontré ya con el tumulto. Fui nomás ahí a ver si podía separar y sacar a los chicos, que no sé qué pasó. Creo que empezó con Miguel y Mavinga, pero no sé qué pasó. I don't really know what happened. I just went out to shake Greg Vanney's hand and kind of found myself, you know, in that area, but I don't know exactly what happened. It might have had to do with, might have started with Miguel and Mavinga, but I'm not sure. Same name, and I'll Matt Fowler, Arenales.com. Do you feel the need, obviously you have a great away form, most wins in MLS on the road, but do you feel the need to worry about the fact that the team's kind of been inconsistent at home in, against really good teams, as opposed to last year where you just dominated everybody that came in? Atlanta tiene el mejor record fuera de casa de la liga, y si te preocupa jugar contra los mejores en casa. No, porque en realidad lo que tienen que hacer ustedes es mirar partido por partido. Es decir, nosotros jugamos con los mejores en casa, pero ¿qué tal el partido de hoy? ¿Qué pasó en el partido de hoy? ¿Hubo un equipo que hizo mejor las cosas que otro? Pero abismalmente. Entonces, establecerlo solamente porque el partido terminó 2-2 y dejar de lado 90 minutos de juego cuando hubo una superioridad terrible de un equipo hacia otro y preguntar si cuando vienen los equipos fuertes acá tenemos algún problema, y la verdad que es dejar de lado lo que acaban de ver, y me parece que lo primero que hay que ver es eso. No, I think what you guys have to do is take every game individually and look at the games that we play, and in a game like tonight where there's one team who's far superior to the other and they dominate every aspect of the game for 90 minutes, but then just to look at the result and see that it's 2-2, you know, I don't think that's the right way to look at it. You have to look at the performance. So, and then you can, you know, it's also playing against a very, very strong team. Anything else in English?